no sé, más de un millón. Ya. Sí, en esos 2 días. Porque si no tienen dónde llegar, toca hoteles, ya, comidas, gasolina, peajes. Gasolina. ¿Y usted qué dice? Ah, en carretera eso la gasolina me rinde. Sí, pero vaya, aguántese 5 horas a ver si le aguanta el tancado. Los calores que hacen eso se evapora ya. Y ojalá haya algún accidente, alguna cosa y se forme una línea en su vida. Sí, ahí se queda uno. Los carros se recalientan, no. Yeah. A mí me pasó una vez que venía de allá y ahí en Canecas. Eso era desde abajo hasta arriba, era el reguero de carros en ambos lados, en ambos hacia arriba, recalentados. Porque ya llevábamos, yo creo que de ahí de Melgar, ahí que hay 20 minutos, como unas 4 horas. Y claro, toda la gente con el aire acondicionado, claro, toda la vuelta, no, pues no hay carro que le aguante esas mechezas. Ay, uy, claro. Y veía uno carros nuevos, pero no. Mercedes, lo que usted quiera. Pero sea lo que sea, no, igual funcionan, no, igual. No, no le aguanta uno ese voltaje. Es mejor, más bien se queda uno acá. Ajá. Pues. Va a comer lechón a otro lado. Al Claret, al Claret. El gordo. Estamos en Fritangafés, entonces allá va. 12 de octubre, eso no se va a varar uno. ¿En serio? Eso, sí, estamos en Fritanga Fest. Estamos, no sé, en hasta, Fritanga Fest. No sé hasta qué fecha, pero sí estamos en Fritanga Fest. Entonces imagínense. Que creo que el platico más son como 10 mil, pero bien. Jalado. Sí. Ese es el plan. ¿Sí? Y que se gaste usted 100. Por mucho, sí, porque si el plato vale 10. Sí, exacto. Digamos en gasolina, parqueadero. Y la comida y esto y ya, sí, yo no creo que se baje tanto. Sí, que aquí ya empezó a... Ya empieza la fiesta. Es que hay obra por todo lado. Por donde no vayas, porque quién sabe que se les olvidó. Porque ahorita es puentes cerrados, vías cerradas. Que pues por un lado bueno, pero pues, sí, terminen. Bueno, en unos años va a ser muy bacano Bogotá, porque va a tener salidas, preciso el coche fúnebre. Va a haber salidas y entradas a Bogotá muy bacanísimas. Sí. Pero miremos. Mientras a ver, tanto. Son unos 10 años, ja, yo creo, que dicen que esto va a estar así. Ah, claro, y ya con todo. Claro, con Transmilenio, Metro. Las salidas por el sur, las salidas por el norte, ¿sí? Trenes de cercanías. Exactamente. Entonces todo eso yo digo, bueno, genial. Pero esperemos a ver si la paciencia nos alcanza hasta por allá. Yeah. O al otro, a las cascadas esas que hay por allá para... ¿Cómo es que se llama? Está abajo de... La... El águila, el... A mí me dijeron, fue unos franceses y yo ni conocía. Y hoy los llevo y me dicen, no, ustedes acá tienen unas maravillas en Tarla. Y yo. Sí, 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 sí. Y el man sacó el celular y me mostró, y yo, y eso es por acá. Y ellos iban, los dejé en un sitio y llevaban esos palos para caminar. Yeah. Y las mochilotas. Y allá iban y yo, vea, uno que vivía acá y no se había enterado de estas cosas. No, y es que esos manes sí se la gozan acá. Ajá. Ellos sí se la gozan. Gira a la derecha en calle 10. Y aparte traen buena moneda. Te traiga euros o dólares. Ah, bueno. Colombia, jue madre, usted es don jeque. Debe gastarse lo que se le dé la gana y es lo que ellos ganan por ahí en un mes. Pero también, si uno me ponía a pensar, ¿cuánto cuesta ir a caminar por allá? Sí. Nada. ¿Hay usted qué? Lo del Gatorade por si de pronto. Entonces, además de que tienen ese poder, pero también van y hacen vainas... ¿Les gusta? ¿Económicas? Sí. Sí. Porque no es ni siquiera un parque nacional o algo que diga, hay que pagar la entrada. No, no. Esos manes no le meten a eso. Y eso es lo que vienen a hacer, bueno, entre muchas cosas, pero son pilos. O sea, además de tener el poder adquisitivo, por un lado, van y hacen cosas que son muy bacanas... Y no cuestan. Y no les cuesta un peso, eso sí es cierto.
Y aquí, por ejemplo, no vienen a hoteles. No, hostales. Muchos se quedan arriba en uno que se llama Los Viajeros. Aquí a sobre la. Aquí que a los Andes. Ahí que hay una Ajá. bomba de móvil, creo. Y aquí sobre la que llega ya la 19. Y ahí se queda. Ahí yo he llevado cualquier cantidad de gente a ese sitio. Ja. Sino que no les he preguntado. ¿Y qué es que es muy barato? Son esos hostales. Los Bed and Breakfast, ¿eh? Sí. Me imagino yo. Son. Camarotes. ¿Sí? Entonces sí. No tienen su habitación privada, pero. Y aparte, esos manes vienen es aquí a pasar la bueno y no se vienen es a dormir nomás. Buenos días. Gracias. 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 Buenos días. Máscaras. No sabe de casualidad. Ni idea, no. Ya no. Ya eso se acabó. Bueno, gracias. Productos chinos. Thank you.
Buenos días. Lista, mi amor, ¿qué te hace falta? ¿Cuál es el plato? Un ajo, pero solo una cabeza. A ver. Yo quiero. Gracias. Fish. Tamal. En algún lado hay tamal. Uy, perdón. Ay. Tranquilo, no, perdón. ¿Lalo? ¿Es que Lalo? ¿Lalo?
Palo quemado. No, marica, loco. Ah, ya, vamos. ¿Sí, Paquirá? Allá, ¿cómo se llama? Ya nos dejé. Montaña. El páramo. No. Ah, el cable. Pues para ver el cable. ¿Cómo se llama? El Metrocable. Ciudad Bolívar. ¿A qué vamos a ir a Ciudad Bolívar? Pues es el Metrocable. ¿Está con coronavirus? No sé, no creo. Entonces, ya dejo. Marica, el virus, porque ni siquiera los están. Allá usan tapabocas. ¿Quién? Ustedes. Ah, sí. No, no. Bueno, sí, con un carrasquillo en la garganta. Entonces, no quiero. Ya. Doña Olga, ¿ha llegado? Yo no, que sea, no estoy en Guayabá. Yo creo que un médico. Ah, coche bueno. J, dice. ¿Y qué hago? Me dan los dos tiquetes, por favor. Dale. No. Dame. No. Dame. No. Dale. No. Que viene un muchacho a reclamarlo. Yo con un médico, por eso es que le digo. ¿Qué pasó? Chao. ¿Y qué pasa? O sea, ¿mal? No entiendo. Pues que Cristian está expuesto a muchas cosas. Ah, verdad. Sí. ¿Ahorras? Sí. ¿El tren sale a tiempo? Sí. Ay. Aquí es esta partecita nomás, o hay algo más arriba para ver. No. Solo es acá. Pero ya deben de abordar. Ya. Perdón. ¿Por qué no fue entrando? Porque no sabía, si no llegaba yo que, ay, alguien quiere entrar conmigo. ¿Ya? ¿Y por Sancha por allá? ¿Es? No, no están las sillas. Mi, por acá, por favor. Gracias. Mi mamá me decía que no sé cuándo fue que estaban llevando gente de las universidades, que se volvió, no era tan turístico durante una época. El fondo costado derecho, por fuera, ves marcada la letra del coche. Gracias. Y que por un tiempo fue comercial porque la gente lo necesitó. Mire. Fotos, mire. Sí, pero si yo lo pongo en YouTube, de pronto algún día me pague. ¿Será? Pues yo lo sigo. Ahí está, sí. Ah, sí, ve. Es una forma de saber, es una fe. Es una, y es la única, porque yo ya, chao Facebook, chao Instagram. No, pues yo no, es decir, yo los tengo. No, yo también, las cuentas existen. Por si alguien me escribe. Pero yo no ando pendiente de esa marica. Ya, yo borré las aplicaciones del teléfono. Ah, no, yo los tengo ahí, pero no ando pendiente de eso. Ya. 7 y 8, ¿sí? Sí. Esa vaina. Yo los borré del teléfono porque era muy fácil. Entonces los borré del teléfono. Pues yo entro y hago eso. M. No, yo nada, ya nada. Los borré. Pero yo no le dedico tanto tiempo. Yes. ¿Sabes qué? Que el social me cae muy mal. LinkedIn. Ah, bueno, sí. Jota. 7 y 8. Buenos días. Vale, toma la foto. Este edificio es como el edificio cuando María Peraza. Vamos a esa vaina para los pasos. Thank you.
hasta la catedral, caminando. ¿Listo? Se recomienda un poco pausado porque siempre es durita la subida. ¿Tienen cuatro misterios, por favor? Cuando lleguen allá, solo es presentar la catedral e ingresan a la catedral. Cuando salgan de la catedral, van a encontrar la cuadra de restaurantes. La idea es que ahí consigan el almuerzo y van caminando hasta la estación de tren. Así conocerían el centro histórico de Santa Cruz. Fantástico. Hora de salida y es la subida 3:15 de la tarde. A las 3:15 arranca. Nuestras recomendaciones que a las 3 de la tarde ya estén en la estación. Ok. Y otra pregunta, de vuelta, ¿nos podemos? Sí, sí, pero ¿nos podemos quedar en Usaquén? Sí, claro, sin ningún problema. Por favor. No, sin ningún problema se pueden quedar en Usaquén. Va. Gracias. No, la gente va estresada y manejando y nosotros aquí. Great, but it's good. There is a bathroom. And how you open the water? No water. What? It's good. Asimismo, debemos apreciar la vía principal que conecta los municipios de Cajicá con los municipios de Vamos a ver la máquina. Ah, está preguntando si es la cartera. Es para allá. Sí. Esto es enorme. Pues siempre caminamos harto allá hasta llegar al vagón. Y quedan 3 vagones más allá después del nuestro. 2, 1, 2. Uy, es largo. ¿Empieza en A? ¿Empieza en G? En A. En Tunja. Vamos en G. Vamos contra todos porque todos iban para allá. A ver, estos tienen cortinas especiales. Este es el carro restaurante. Yo quiero ahí. Mira qué
cuesta 104.000, ¿será eso? Yo no entendí. Yo no entendí ese speaker. ¿Por qué no? Madre, qué tren tan largo. Vamos en F. F, E, D. Ah, sí, debe ser en. Allá, en la, yo creo que es allá donde está esa casa. No, termino. Ahí están los. ¿Estos son otros? Sí, joder, tan larga. Por fin. A B. Sí, le dije. Están en orden. Una cosita de esta. Ya. Si no tuviéramos que caminar 25 minutos. Para el otro lado ahorita. ¿Saben? Son diferentes. Son como más acolchaditas, son parecidas. Como más nuevos, ¿no? Ya, yeah, los que se hacen la tarea de comprar a tiempo, los ponen ahí. Es que... Y ahí está, esta es. General Electric Española. Babcock y Wilcox. Entonces, bienvenidos, que les vaya muy bien. Gracias. Ahí tiene su sendero ecológico. Está bonito. Ahora sí. Para allá, ¿cierto? La entrada de la mina. Se bajó. No, es que no había papel. Después entendí el sistema. ¿Por qué? Había papel a la entrada. Sí. Yo sí que no había papel. Buenos días. Bajo la primera luz blanca, costado derecho, por favor. Buenas tardes, bienvenidos. Por favor, la mano de un adulto, muñeco. Severa pared. Y nos vamos ubicando bajo la primera luz blanca, costado derecho, por favor. Ya ingresamos en el grupo y iniciamos recorrido. Dentro de una mina que se encuentra activa para la explotación de la sal. De aquí sale el 70% de la producción de sal del país. Pantalla LED que proyecta las banderas del mundo, dándole la bienvenida a nuestros visitantes.
Sal's mines is really, really interesting. It's basically an endeavor of hard work, history, and religiousness. It's very interesting the usage they have now for the space that they carved during their salt exploration. This is just out of this world. Check this out. And unfortunately, I couldn't record or take many pictures, but Google it. And now we're waiting for a train. We're in the deep end of the mine. We're like about 180 meters below the entrance level. But there's a car, there's a bus, a truck, a train. Comes every 20 minutes so that you can exit on a very lazy way if you don't want to walk your way back up. There's the option. There's a lot of people waiting though, so just keep that in mind. And yeah, it's a really cool trip. Uy, con Galis. Con el Galis. No, Luis Alberto Posada. Ajá. Ahora quedamos donde. Perfecto. Así sí. Entonces para allá. Y ahora para acá. Y fuimos. So this is San Felipe. This is a neighborhood where they stayed at plenty of art galleries and restaurants and coffee shops and very interesting places. Colorful, full of flavor, art. It's a very, very cool place to be. Creo que alcanzó el láser. Creo que al fin lo alcanzó. Este es el BBC. Eso dicen las sombrillas. Nice. I do too. Bueno.